Bienvenidos al tutorial de la gallinita porta bolsa. Aquí te vamos a enseñar paso a paso cómo armarla. Es fácil y rápido. Lo primero que les voy a mostrar son los moldes. Aquí tenemos la foto para que sepas los colores, cómo la vas a ir armando. Luego tenemos la lista de los materiales, todo lo que necesitamos para trabajar, que lo va a ser viendo en el proceso del armado de nuestra gallinita porta bolsa. Luego tenemos los moldes, que son súper fáciles. Aquí viene la parte de la cara, la cresta, el ala, lo que va debajo del pico, el pico. ¿Okay? Y aquí tenemos la medida de la bolsa, ¿okay? Es una parte superior de 38 por un metro, en el caso de esta foto, en girasoles. El faralado o volado de 12 centímetros de ancho por 2 metros de largo, y la parte inferior de la bolsa de 24 centímetros por 1 metro. ¿Sí? Entonces, en primer lugar, esta sería la moldería. Listo. Recuerda que siempre al recibir los moldes, debes hacer una copia extra, de no del diseño, sino de los moldes, y pasarlo a cortón para poder trabajar, para que te queden de esta manera. Ok, así está la parte de la cara, esta es el ala, la cresta, el pico y lo que va debajo del pico. Estas piezas que te estoy presentando aquí en este momento van en paño lenzi, ok, pero puedes hacerlo con cualquier tipo de tela. Te voy a mostrar las medidas para que sepas el tamaño de nuestra gallina porta bolsa. Por ejemplo, la cara mide 23.5 por 17 de ancho, ok, y 15 en la parte del cuello. El ala mide 17 por 3 en la parte más alta y 8 en la parte más delgada. El pico haces 6 por 6 y formas un triángulo y redondeas las esquinas como está acá, lo que va debajo del pico. Mide 6 centímetros y la cresta tiene 12 por 6.5, dándole la forma a esta que estás viendo aquí en este momento. Una vez que tienes eso así, te voy a mostrar cómo vamos a preparar las piezas. Estas serían dos piezas de paño lenzi. Ok, aquí están, una, dos. Y le colocamos el molde encima. Dibujamos y pasamos la máquina. Si lo vas a hacer a máquina. Si lo vas a hacer a mano, lo recortamos y lo hacemos con puntada filete todo alrededor y quedaría perfecto. El ala la preparamos de esta manera. Lo colocamos acá y dibujamos las dos piezas, una para un lado y otra para el otro lado, ¿ok? Esta sería lo del ala. Luego, la cresta en color rojo, cortamos dos piezas de aquí, también apoyamos, dibujamos, de la misma manera lo hacemos con el pico y de la misma manera con la piecita que está acá. O sea, todo nos quedaría así. ¿Ok? Así están todas las piezas. Una vez que tenemos las piezas listas ahí como las estamos viendo, vamos a comenzar a recortarlas. Retiramos la moldería de cartón, la guardamos por acá y empezamos con la parte de la cabeza, que es esta que está acá, y vamos recortando a medio centímetro, de esta manera. Nos queda así. Luego recortamos las otras piezas. Una vez que tenemos las piezas todas recortadas, comenzamos a voltearlas, ¿sí? Comienzo por esta que está acá, que tiene la abertura en la parte de abajo, aquí donde me estás viendo. Entonces volteamos la cabeza y recuerda, en la medida que vas volteando, darle la forma, ¿ok? Empujar la costura para que tenga la forma. Aquí, para que te quede perfecto lo que estás haciendo, puedes usar este palito para empujar las costuras
y que te quede bien la forma. Entonces así quedaría la parte de la cabeza. Así. Luego las alas tienes que colocarlas una viendo para un lado y otra para el otro, lo que nosotros llamamos enfrentadas, ¿ok? Y acá en la parte superior le vamos a hacer un corte como de 3 centímetros, aquí y aquí, de esta manera. Y ahora volteamos las alitas. Y aquí también nos ayudamos con nuestro palito para darle la forma que tiene curva las alitas. Ok, volteamos la otra. Listo. Y así quedan las dos alas y esta pieza. Y luego volteamos las otras piezas. El pico se encuentra totalmente cerrado, así que vamos a abrir acá, separar, hacemos un corte en una de las capas, aquí, y aquí sí, volteamos el triangulito del pico y nos volvemos a ayudar con nuestro palito. De esta manera. Y después cerramos todas las aberturas, las vamos a cerrar. Por último, esta pieza. Y así nos quedarían todas las piezas. Ahora vamos a cerrar todas las piezas y al ala le vamos a hacer una costura alrededor con un hilo de bordar. Aquí tenemos ya, la cabeza está rellena, la cerré por acá abajo, le hice una costura aquí, las alas ya están listas, las cosí por acá y le hice una puntadita, un hilván aquí alrededor con hilo argelino color marrón. Aquí está el pico y la otra pieza. Ahora vamos a colocar la cresta aquí en la parte superior de la cabeza de la gallina como si fuera un gorrito, ¿ok? Entonces, corremos este que todavía no lo vamos a usar para concentrarnos en esta pieza, que ya la voy a, ya la traigo. Esperen que la acomodo hacia mí. Aquí. De esta manera. Ahí, ¿ven? La colocan así, como están viendo, y enhebramos hilo y aguja y vamos a coser esta parte. Esta técnica que te voy a enseñar es un poco más fácil que llenar la cresta y querer ponerla. Siempre me cuesta un poquito más así. Cosimos todo por acá, volteamos la cabeza. Cuando llegamos a la mitad de la costura, que está el otro alfiler, retiramos y ahora sí, es mucho más fácil colocar el relleno. Entonces, colocamos el relleno en la crestita. No mucho, no mucho, un poquito. Aquí. Miramos para el frente, ¿qué tal? Perfecto. Y terminamos de coser.
Listo. Una vez que hicimos esto, vamos a pegar esta pieza aquí y el pico. Aquí le pegamos la pieza, aquí tenemos el pico, ¿ok? Que está acá, que lo podemos coser con unas pequeñas puntadas con hilo amarillo, pero en este caso yo lo voy a pegar, ¿ok? Lo van a pegar con silicón frío. Lo voy a poner todo aquí. Esperen que voy a levantar para caer. Eso, listo. Y apretamos para que se termine de pegar. ¿Ok? Una vez que hicimos eso, agarramos hilo de nylon, hilo de tapicería, que sería este que tenemos acá, el hilo apta, y vamos a hundir un poquito el lugar donde le vamos a colocar los ojos. Para hacer el hundimiento, pasamos la aguja por acá, donde hicimos la marca, que salga en la parte de atrás. Eso. Dejamos aquí el hilo, volvemos la aguja para adelante y nos van a quedar dos hilos así. Aquí ajustamos para un lado y para el otro, no mucho, porque si no les puede quedar arrugada la carita. Voy a hacer uno más porque se puede aflojar. Listo, ahí está. Y ahora ahí le vamos a pegar los ojos. Para esta gallina yo utilicé estos ojitos que son de cascarita, estos, ok, que miden 9 milímetros. Ahí. ¿Ven? Eso no se pueden pegar con silicón caliente, se tienen que pegar con silicón frío, porque son de acrílico plastiquito y con caliente se derriten. Entonces, vamos a colocarle este silicón. Llenan la tapita. Levantamos, lo ubicamos. Y apretamos. Ahí va uno. Y ahora el otro. Así nos va quedando la carita y también preparé un lacito con yute y le coloqué un botón de girasol en el centro para decorarla, ¿ok? Y se lo ponemos aquí en la parte de arriba. Entonces ya estaría lista la cara de esta manera y ya estarían listas las dos alitas. Te cuento que para el vestido vamos a preparar tres piezas. Esta es la pieza superior que mide 90 centímetros de ancho por 38 centímetros de alto. Esta es la pieza inferior que mide 24 de alto por los mismos 90 de ancho para que quede igual a la pieza superior. Entre una pieza y la otra en el medio le vamos a pegar un voladito o un faraladito como este que tengo yo aquí, ¿ok? Le vamos a colocar esto para que quede decorando las dos piezas. Puede ser un encaje o puedes dejarlo sin eso también. Entonces, este ya está listo. Medía 2 metros y lo llevamos a 90, arruchándolo un poquito. Entonces, ahora yo voy a bastear por acá por el segundo zigzag, todo completo. Y después voy a bastear también un poquito más grande para poder acomodar bien los voladitos que están acá. Okay, entonces voy a comenzar por acá, por este lado que tenemos aquí. Y bueno, voy a ir basteando toda esta pieza.
que pegamos el voladito aquí a la parte superior, agarramos la parte inferior y la colocamos aquí encima, de esta manera. Así. Y le vamos a colocar alfileres para poder pasar después en la máquina. Y vamos a la máquina de coser. Si gustas también lo puedes hacer un zigzag para que quede mejor terminadito. Ahora vamos a recortarle un poquito el excedente de material, que no nos quede tanta cantidad, y ya estaría listo. Listo, ya le pasamos la máquina aquí y aproveché también y le pasé un zigzag. Entonces esta sería la parte de abajo y así nos queda el voladito que tenemos aquí listo. Vamos a soltar este bastidor que le hicimos con mucho cuidado, de esta manera, y lo vamos a pasar para abajo para que veas cómo te va a quedar el vestidito. Si quieres hacerle un pespunte acá, también puedes hacérselo, no hay ningún problema. Ahora voy a pasar a la parte de atrás para mostrarte algo súper importante. O sea que volteo acá y te voy a mostrar lo siguiente. En la parte de abajo le doblé, mira bien, un centímetro primero y cuatro después, ¿ok? Puede ser también dos centímetros y cuatro, o sea sería seis que tengas en cuenta. Por ahí va a pasar la goma elástica. Y en la parte superior solamente le doblé 2 sobre 2, o sea, doblé 2 centímetros y después volví a doblar 2 centímetros, por ahí arriba va a pasar la cinta. Algo súper importante que tienes que tener en cuenta es que esta parte que planchamos lo vas a hacer antes de cerrar en círculo la pieza, porque es muchísimo más fácil que tengas ya esto planchado, si fuera posible con algún fijador o un poquito de agüita húmeda, de un poquito de agüita y un pañito mojado, también lo podemos poner para que quede bien bonito esta parte de acá. Muy bien, entonces ahora agarramos la pieza y la cerramos así, de esta manera, yo digo manera circular. Abrimos lo que doblamos acá, colocamos alfiler hasta abajo todo. Cuidado que te coincidan las costuras, importantísimo, por ejemplo, que acá esta coincida con esto. Ahí, ok, esta con esta, aquí, y aquí abajo también vamos a abrir lo que doblamos, aquí, ahí ve, y también lo vamos a colocar alfiler, acá y acá. Y vamos a pasar la máquina de punta a punta, ¿sí? También una costura recta primero y si gustas para reforzar un zigzag después. Listo, ya nos quedó cosido el costado. Ya retiramos todas las alfileres. Entonces, mira, ahora acá
doblamos acá y doblamos acá. ¿Se ve? Que nos quede así la bolsa. Así. Y acá arriba también doblamos acá, doblamos acá y que nos quede así la bolsa. Ahora vamos a coser esta parte de acá arriba completa, dejando una abertura en 1,5 centímetros para ingresar con la cinta y el pasacinta. Y en la parte de abajo la costura va a ser diferente. Primero vamos a hacer una aquí a 2 centímetros y luego otra aquí al borde. Listo, ya cosimos la parte de arriba, pero dejamos esta abertura que es por donde vamos a pasar la cinta con el pasacinta. Ahora vamos a la parte inferior, donde vamos a coser primero acá arriba a 2 centímetros y luego acá abajo, también dejando la abertura de 1,5 centímetros para pasar en la parte de abajo un elástico. Entonces me voy a acomodar acá a la medida de aquí donde dice 2. Listo. La máquina que estoy utilizando en este momento tiene marcas donde que yo me puedo guiar, ¿ok? Si tu máquina no tiene estas marcas aquí en la plantilla, donde estás viendo, puedes colocar un tirro, una cinta, algo, o marcar, hacer una marca acá para guiarte, ¿sí? Y eso, y evitar marcar esta pieza que está acá. Listo, ya dimos la primera costura, esto es lo que llamo yo como una crestica aquí. Voy a sacar de acá, un momentito, vamos a cortar todos los hilos. Acá. Listo, y vamos a la segunda costura. Acuérdate que en esta segunda costura debe dejar 1,5 centímetros para poder pasar con la elástica y el pasacinta. Así, aquí está la donde va a entrar el elástico y aquí la cinta. Aquí tengo el elástico, vamos a usar más o menos 20 centímetros o 25, dependiendo de cuánto estire tu elástica. Yo acá tengo 50, entonces agarro el pasacinta con los dientes que tiene acá, aprieto el centro de la goma elástica, este aro que estaba ahí arriba lo paso para abajo y me aseguro que no se vaya a soltar mientras lo estoy pasando por la pieza. Entonces ahora vengo para acá y coloco el elástico. Algo que te voy a enseñar, esto no lo puedes soltar. Tienes que tener en la mano porque si no, se puede ir para dentro de la pieza.
Y aquí ya viene el pasacinta con la elástica. Aquí ya apareció. Agarramos aquí y terminamos de correr toda la elástica, que nos quede igual en todas partes. Ok, quedaría así. Así. Una vez que lo tenemos así, lo vamos a cerrar con dos costuras de máquina. Acá. También podría ser un nudo, pero a mí me gusta más pasarle a la máquina. Dos o tres veces, hasta que quede bien seguro. Ahí voy, le pasé dos veces. Y listo. Quedó acá. Entonces hacemos así. Se escondió y acá rematamos con la máquina el huequito por donde entró el pasacinta con la elástica. Estiramos bien. Para que veas cómo quedó. Es la parte de abajo. En la parte de arriba le vamos a pasar una cinta. Aquí tenemos la cinta. Otra vez agarramos nuestro pasacinta. Okay. A veces yo lo doblo así para que no se suelte. Lo coloco acá. Bajo el aro. Y ahora lo voy a pasar por acá, por la parte de arriba, aquí donde quedó la abertura. Y acá salió nuestra cinta. ¿Okay? Por prevención, para que no se vaya a soltar ni nada de eso, porque a veces me distraigo y se suelta, entonces hago un nudito acá. Ahí, para que no se suelte. Ahora vamos para el frente, el vestido. Es una bolsa y es un vestido. Las dos cosas para ver el resultado. ¿Ven? Ahí está. Y ahora buscamos la cabeza de la gallina, colocamos acá y alamos la cinta. Y así queda el vestidito. Okay. Luego, las alas, acá nosotros, bueno, esto hay que acomodarlo bien. Todo lo acomodamos bien, que quede bien acomodadito. Acá, donde están los hombros, ¿se acuerdan de la forma del molde que tenía como abierto? Aquí es donde le vamos a poner las alas. Okay. Una de este lado. Y de esta manera, y la otra en el otro hombro. Ahí les van a dar unas puntadas y en esa parte va a ir un botón.
¿ok? Ahí. Aquí le dan una puntadita que pegue al hombro y le colocan el botón. Luego le vamos a colocar las plumas. Vamos a cortar una tira que mida 60 centímetros por 10, doble, ¿ok? Y le vamos a hacer todos estos flequitos que está acá, ¿ok? Luego vamos a arruchar todo esto de esta manera y se lo vamos a colocar aquí en el cuello. Y ajustamos la costura en la parte de atrás y después acomodamos las plumas. Entonces, miren, voy a hacer así. Aquí me encuentro con esta parte de acá y voy a unir. Acá también puedes ponerle una cinta, puedes ponerle un elástico, lo que quieras. Pero la verdad que así como te estoy enseñando, por lo menos para mí, es más rápido y más fácil. Varias costuritas para que por favor, sí, especialmente si la vendes, no se le vaya a desarmar a la cliente, la gallina. Ahí te quedaron las plumas, ¿ok? Ahí puedes ver cómo te quedó. Para que tenga toda la forma, luego vas a buscar todas las bolsitas que te dieron en el supermercado, que te dieron cada vez que compraste algo, y la colocamos adentro y eso le va a dar como, va a quedar gordita y va a quedar repleta de bolsas, y por acá, por la parte de abajo, es que le vas a poder sacar todas las bolsas. Bueno, y aquí quedó totalmente lista la gallinita. Ya le pegué las alas, le puse acá unos botones de hojas. Ok, aquí la puedes ver cómo te queda terminada. Y ya le coloqué bolsas también. Aquí en la parte de abajo se colocan las bolsas. Y atrás le coloqué un arito de madera para poder colgarla en la pared de tu cocina o donde quede más bonita en tu casa. Aquí ya está totalmente terminada. Y por acá tenemos los moldes que se encuentran totalmente disponibles. También quiero invitarte a que me sigas en mi Instagram, que es @eltallerdesonia, donde hay muchísimas novedades y cosas bellas para que tú puedas ver y aprender.